Bueno, no no soy el portavoz de de ningún estado miembro en particular y, y tampoco del estado miembro que no ha sumado su su posición al resto, de manera que tendrán ustedes que preguntar a quien corresponda, yo no voy a dar explicaciones en nombre de terceros. Mi trabajo es intentar construir una posición común o más común posible. que esté apoyada por el mayor número posible de Estados miembros. Sé muy bien que si no hay unanimidad no hay una posición de la Unión Europea, pero puede haber una posición suficientemente mayoritaria que sin ser una posición formalmente de la Unión Europea representa um, eso, la, la posición mayoritaria y 26 de 27 es ciertamente mayoritaria. Eh, no se han adoptado las sanciones propuestas exactamente por la misma razón, porque no teníamos tampoco la unanimidad necesaria. Y también pueden preguntar a quien corresponda para que se lo explique. Naturalmente, eso mmm, no fortalece nuestra posición. Europa solamente puede jugar un papel cuando está unida. Cuando tiene una posición que defienden todos los Estados miembros, más allá de sus diferencias de matiz. Y en el caso del Medio Oriente es evidente que, aunque hemos hecho, creo, importantes contribuciones y, en particular, una prospección sobre cómo podría construirse la paz, es evidente que sobre este tema no existe una unanimidad. Tampoco la ha habido cuando hemos aprobado esta resolución ampliada, la que se discutió durante el fin de semana y que ahora se ha ampliado con un párrafo. Que tiene su importancia, porque lo que estamos pidiendo, o lo que están pidiendo 26 sobre 27, es una pausa humanitaria inmediata. Inmediata. Una pausa quiere decir un alto en los combates, en las operaciones militares, de manera inmediata que pueda conducir a un alto el fuego sostenible.